soy Gianna Barbizio, Gianna Cesari realmente, y hace en el 1979, en el 1979 fui citada a una reunión por algunos integrantes de la Sociedad Italiana de acá de Pico, que se llama 20 de septiembre, a una reunión. Bueno, ahí estaban los integrantes de la comisión y también el doctor Paloso. Y bueno, empezaron a hablar y decían que deseaban que verían con agrado de que acá en Pico hubiera un anexo de la Dante Alighieri. Pero claro que necesitaban a alguien que enseñara y que habían pensado en nosotros dos para que empezáramos a hacerlo. Bueno, yo me sentí realmente muy halagada porque el hecho de poder transmitir mi lengua a otra persona me proporcionaba un placer muy grande. Bueno, así empecé y seguí 10 años dando clases ahí en la Dante. Muy interesado en que la lengua y el idioma se difundiera, aunque no todos los que estaban ahí sabían hablar italiano, ¿eh? No, era ya directamente, era proponernos a Lotto Palocci y a mí si estábamos dispuestos a enseñar el italiano. Y esa misma noche se formó la comisión directiva de la Dante Alighieri. En aquel momento prácticamente no había actividades culturales ni nada, porque realmente nosotros hicimos todo lo que podíamos, pero tampoco nos daba tanto como para ampliar las cosas. Y el año pasado resulta que la Sociedad Dante Alighieri de acá de Pico hizo un acto en el Cine General Pico y presentaron todos los alumnos que tenía. Una cantidad inmensa. Realmente eso me llenó de satisfacción porque con ese pequeño granito que yo había aportado y que había tenido el coraje de enfrentar, se había llegado a eso. Por supuesto que fue una satisfacción inmensa. Y bueno, y ahí me dieron un reconocimiento. Le diré que lo primero tiempo fue ad honorem. Los últimos años ya algo nos pagaban, pero lo primero varios años fue todo ad honorem. Pero lo hice con un placer inmenso. Eso ha sido un gran orgullo de ser la primera profesora della Dante Alighieri. Non tanto per essere la prima, sino per il hecho di aver insegnato la lingua italiana.